Somos los Reyes de la Punta. Estoy con Ali, estoy con Pamela Noa y estoy con Moncho Artoaga. Buenas tardes, Monchito. ¡Moncho! ¡Monchi! ¡Monchi! Moncho Artoaga viene ahora, que está en el cuarto de la abuela solicitando el 20% del cheque FEMA. ¿El cheque FEMA? Mira, vaya. ¿20% del cheque FEMA? Bueno, hay unas ayudas, hay unas cosas de FEMA y eso, pero es para gente que... ¿700 no eran? Hay unos 700 que es para todo el mundo. Pero es para gente afectada. Claro, claro que sí. ¿Afectó? No, no está afectado y toda la cosa, no sé. Le explicamos. A ver cuando venga ahorita este Moncho, a ver qué nos dice. ¿Y tú, Junito Pérez, cómo tú estás? Para mí lo trataron de ensuciar mi nombre, fui a comandar y salí winner del proceso. Okay. ¿Quién trató de ensuciar tu nombre? Pues aparentemente vender un perro guía a un chamaco no viviente aquí del barrio, el perro era un osato para mí. De los otros días, ¿te acuerdas? ¿Quién le lo dijo? Moncho lo dijo, lo contó aquí en... Dice que tú le vendiste un perro guía a un no vidente. Pero era sato y no estaba ni entrenado para eso. Entonces, pues, de repente había otro sato y se fue. Y tipo, la pasó mal. Y da risa y todo, pero se supone que no hagas eso. Claro que no. Sí. Porque el perro se encontró un enemigo en la calle y pelearon. Y eso no me lo pueden achacar a mí, para nada. Está bien, pero... Pero es que los perros que guías están entrenados y no van a hacer ese tipo. Y no son todos los perros que pueden ser guías. O sea, un sato, no creo que... Bueno, no sé si se puede entrenar. No limites los satos porque después te caen encima. Sí, mala no, mía. Chacho, sí, me caen satos los satos puertorriqueños. Un satito viene... Va a ser un vuelco de aquí. Mañana. ¡Ah, sabroso! Chacho, va limitando los satos y sus capacidades. El sato puertorriqueño. Sí, no, no. Dime, Junito. ¿Quién es? Molusco, imbécil, ¿qué es? Ay, golito de internet, golito de YouTube. ¿Qué pasa? Para mí, la mujer está cargada y quienes están buscando problemas desde temprano en la mañana. ¿Tacho, qué? Uno se levanta esta mañana y uno ya vio un caption ahí en Instagram y te dice, ¿qué es esta guerra? ¿Va a seguir? Uno ignora, olvida y vive. Hay que saber coger las batallas para mí. Sí, ignora y vive. Ignora y vive. Sandro. Sí, ignora y vive. Tío Peluca. Nada más. Hoy yo me siento en paz conmigo mismo y positivo ante todo para mí. Muy bien. Está bien. Así debe ser, papá. Tomando usted, si logro tener una mente clara para tomar las mejores decisiones para mí. Qué bueno, wow, qué bueno. Espectacular. Y te escuchas bien dentro de tu loquera, ¿no? Clarito. Sí. Nos encontramos bien. Estoy usando radiola que reduce el estrés a la vez que aumenta la sensación del poder y de capacidad mental para usando mí. ¿Usando radiola? ¿Qué es eso? Rodiola. ¿Qué rodiola? Yo lo he escuchado, pero no sé de qué. ¿Qué es eso? Usted dice que te reduce el estrés para mí a la vez que aumenta la sensación del poder y de capacidad mental. Wow. Te ayuda a tener mejor capacidad mental. Esas teses de rodiola para mí. Ah, son teses de rodiola. Wow. Ok. Qué bueno, mano. También estoy usando la cúrcuma, protege y regenera tus neuronas. La cúrcuma. Sí, la cúrcuma. Sí, la cúrcuma. No, me le dijo cúrcuma porque se la bebe a cúrcul. La cúrcuma. Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, caballito. Eso ayuda porque protege y regenera tus neuronas para mí. Wow, este tipo está... Buscando opciones en los teses. Eso se recuerda. Como está clarito hablando. Sí, definitivo. Es un medicamento que me mantiene firme y claro para mí. Qué bueno, Junito Pérez. Qué bueno, mano. ¿Quién habla? Teníamos que fallar. Molusco, estoy con Ali, con Pamela. Se están dañados. Ay, Dios mío. Con internet. Dame un segundo. Dame un segundo para mí, que el Teodoro Moscoso me está llamando. Teodoro Moscoso. Teodoro Moscoso, pues nada, era. Es un puente. Es un puente. Sí, te está llamando el puente para mí. Te está llamando un puente. Y es para los que viven en Orlando, en Kissimmee, Tampa, que aquí hay un puente en Puerto Rico que se llama el Teodoro Moscoso. Es lo que pasa. ¿Y para qué te quiere el Teodoro Moscoso? El agua le está llegando casi al piso para mí. Ay, un segundito. Mira, Junito, acá, dame el teléfono acá. Loco. Chequea si el cachito está abierto, a ver si cambio ese cheque. El cachito, mira este. Ay, mi madre. Hello. Mire, ¿qué cheque tú vas a cambiar, Monchito? Está marchando todo bien, muchachos. También, papito. Habla de billete ahí, hay billete. Ahí te quita 1% en el cachito, ten cuidado. No, pero el brega con abuela le quita más 5 pesitos. Está bueno. No, tú sabes, ¿no? El cheque abuela de 700 ya llenó. Le llegó el cheque de 700, entonces yo estoy pidiéndole el 20% de esos 700, que por lo menos para resolver la semana, ya tú sabes cómo son las cosas, gordo. ¿Y a cuenta que tú estás pidiendo el 20% de bueno, eso? Bueno, o sea que yo la carreteo, a ver si yo la llevo para el casino, yo la llevo para aquí, para allá. Pero tú vives ahí, tú duermes ahí, tú no pagas un centavo ahí, tú comes ahí gratis, o sea, ¿qué es lo tuyo? O sea, tú le estás cobrando por carretearla. No, un chequecito que llegó ahí, oye, sin querer llegó ahí, ya tú sabes, uno puede tratar de meter mano ahí, tú sabes cómo son las cosas. Un vividor. Ay, María, bro. Hay mucho como Moncho. Sí. Ay, chupapá, ¿qué? Que no.
Que nacieron en esa casa y murieron en esa casa. Y morirán ahí. Ah, caballito. Estoy todo tranquilo aquí, ya tú sabes. Estaba recogiendo el cuartito del B&B como empresario que soy del cuartito. Pues está empresario, qué bárbaro. Tengo que, tú sabes, oye. Ese cochifrito de cuarto. ¿Cómo empresario? Se le falta el respeto a las palabras. Sí, me cayó una pareja de la India. Se van a quedar el de miércoles a sábado. De la India, una pareja en el Airbnb. Airbnb, una parejita de la India, de miércoles a sábado se van a caer. Oye, y son par de pechos, güey. Son par de pechos, miércoles, jueves, viernes, sábado, son par de días, son par de pechos, güey. ¿A cómo la noche? ¿A cómo? A 30 pesos la noche. A 30 pesos, papi. Ahí hasta las ratas duermen, oíste, caballo. Sí. Eso es una ratonera de cantazo. No, pero los ácaros. ¿Qué hacemos con ellos? Papi, 30 pesos. 30 pesos la noche hasta ahí. Son motel. Eso es, chacho, tú duermes con eso. Huele a pólvora, tiro limpio. Eso me queda el flamingo. Uy. ¡Diablo! Flamingo. Uy, qué terrible. Sí, es un prequecito que... No, sácalo ahí, déjalo ahí. ¿Qué? No, que la pareja anterior, ese es jabón lleno de pelo, entonces tengo que limpiar el chapéu. ¡Ay, viene, qué que... asco! Afeítalo. No es nada más asqueroso que pelos en la bañera. Mira, es un jabón pegado. Uy, no, un pelo, pero seco. Y cuando se moja, que tú lo quieres sacar, pero el pelo sigue rodando todo el jabón. Se adhiere. ¡Ah! Se aferra el maldito jabón. Qué terrible. Afeita ese jabón, afeítalo. Horrible. Afeítalo. ¿Cómo estuvo el weekend? Estuvo corriendo, corriendo, mucho trabajo. Tengo un par de peco que quiero dormir. Como que par de pesco que quiero dormir. Ay, mira, que si quieres dormir, pues acuéstate a dormir y ya deja la gritadera hecha. Ay, mi madre. No te pongas estúpido. Hello. ¡Moncho! Para mí, que este se pone estúpido y tengo que llamarle la atención, mano. Ya tú sabes. Y mañana le voy a meter mano al cuartito para tenerlo ready para el miércoles. Ya tú sabes que vienen esos de la India. Mira, padre. Y esta mañana entré, había una peste que salía debajo de la cama, güey, del cuartito del B&B. Y cuando chequeé, era una gallina de palo muerta con un golpe en la cabeza. Ok. ¿Qué dijo? Que había una peste brutal en el cuartito ese del Airbnb y cuando chequeé debajo de la cama viene que una gallina de palo muerta. ¡Oh! Una peste. Ya, eso es una peste, chico. Con un golpe en la cabeza. Y era que, oye, que se había metido al cuarto por la noche en la gallina de palo y estaba subiendo por una de las patas de la cama. Los ácaros la cogieron, la torturaron, la mataron. ¡La torturaron! ¡Mira, rayos! Esos ácaros estaban... ¿Cómo ácaros torturan una gallina de palo? Una gallina de palo más grande que los ácaros. Que ni se vean. Y esa casa no. Ay, mi madre. Yo terminé de limpiar el cuartito y todas esas cosas. Yo, poniendo esos radios, ya tú sabes cómo son las qué cosas. ¡Qué bueno, Moncho, qué bueno! No, hombre, espérate, que abrió el puerto. ¿Quién es? ¡Entra, es Potoco! ¡Entra! ¡Potoco! Ahí vine. Moncho. Sí. Ven acá, ¿cada cuánto tú mapeas ese cuartito? No, eso es que semana, eso es que limpiarlo. Pero no, tú le cambias el agua al cubo. Cuando, bueno, eso depende del color que esté el agua. Depende del color. Color IC, pues uno se puede bregar con color IC. Cuando ya está negra el agua, pues uno lo cambia. Bueno, ahora mismo está color IC. Ay, ¿Y tú mapeaste de la semana pasada para acá con eso? ¿Cómo es? Che. Y el paño de la cocina. Solo mete un poquito de cloro, dame un brequecito. ¿Qué pasó, papá? Monchito, ¿está bien, papito? Muy bien, ¿qué fue, papá? Mira, te llegaron los 700 pesitos de FEMA, el huracán Fiona. Sí, llegaron el sábado, pero abuela lo tiene y no me ha dado nada todavía. Estaba exigiéndole el 20% ahí por lo menos para pasar la semana. Pero es que ya no te tiene que dar nada, pero ¿qué fue? ¿Pero qué es esto? Si eso cosas para la gente del huracán, las cosas que se hayan dañado. Y aquí no se dañó nada. Yo sé, pero 100 pesitos que me dé para la semana uno recibe con amor y cariño. Y ve aquí tú qué haces por ahí. Pues nada, yo aquí dándome una vueltita que estaba en casa Bujío y vine a ver qué tú hacías, Monchi. Tranquilo, aquí ya tú sabes, aquí hablando con Pamela y Alía, de empresario a empresario, hablé con ellos, lo que voy donde abuela, a ver si me da algo de esos chavos, porque va a pasar. Empresario. Estoy creciendo con el cuartito en B&B. Ah, ok, pues dale, pues nene, pues está bien chévere. Habla con Pamelita, entonces, habla ahí. Habla, qué chévere, Pamelita, corazón, ¿estás bien? Todo bien, mi amor, ¿y tú cómo estás? Este tipo siempre aquí con un maldito llorado, que siempre, que si la abuela para aquí, que si cambia el que para allá, ay, Dios mío, que yo. Y ese weekend, Pamelita, bebé, todo tranquilito. Todo tranquilito, mucho trabajo, aprendiéndome libretos y cosas, pero súper bien. Qué bueno, mi vida. Así que ahí me llenole, bebé. Ya tú sabes, la no es linda, la machura. ¿Qué pacho? ¿Y tú, Potoquín? ¿Qué tú me cuentas? Uy, trabajando mucho, bebé. Oye, ya tú sabes que. Oye, que muchas cosas están pasando, nene, Pamelita. Cállate. Silencio en la sala. Ay, Dios. Ale.
Ay, Olfa. Bajito, Eli. Suavitel. Se ofenden. Heridas. Oye. Dime. Los otros días no hay nada más gracioso que esto. Que estos influencers. ¿Qué pasó? Porque hay influencers, ¿tú me entiendes, Pamelita y Ali? Claro, claro. Por supuesto. Eso, pero hay unos influencers que, por ejemplo, ellos cogen y crean una página de Instagram de su supuesta compañía, ¿verdad? De, sí. de mil seguidores. Sí. Tienen 30 seguidores. Abren su página de Instagram, qué sé yo. Y su compañía se llama Concert Master Strain Inc. Entonces tú de repente ponen en su biografía el Instagram de su compañía, ¿verdad? Y ponen... Sí. Y entonces cuando de repente tú lees la biografía del influencer que creó su compañía, se pone CEO. CEO de Master General Inc. Wow. Y cuando tú entras a Master General Inc., eso no tiene ni un contrato. Eso no lo han contratado para... Oye, pero que falta de respeto. Qué bárbaro. A mí como les gusta mentir a esos influencers. Que mucho mienten estos papi. Y mamichis. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué? Bajito. Sabor. Se ofenden. Sí. Heridas. Oye, Ali. Dime. Pamela. Winnie. What? Supuestamente hoy Pina le contesta a Don Omar a las 7 de la noche. Ay, eso va a estar bien fuerte. Ay, esto está mejor que la serie de Netflix. A mí que no me diga nadie. Las 7 de la noche. Hoy se rompe el internet. Eso está mejor que Dahmer. que los metí en ácido. Oye, esto lleva años, Ali. Está acá. Esto es una cosa que... Baja la voz, que te escucha Don Omar y te bloquea. Estoy hablando bajito. Pero Don Omar bloquea a la gente, tú sabes. Bloquea a todo el mundo, ¿viste, Ali? Deja si estoy bloqueado. Te quédate, porque tú le has mandado fuego. No, yo no. A mí no me venga con ese truco. Mira, no estoy bloqueado, fíjate. ¿Ah, no? No. Pero de Twitter. ¿Y de Twitter? De Twitter, no sé. Instagram no estoy bloqueado. Bueno. Aparte, yo nunca le he dicho nada malo a Omar. Mira, Ali. Dime. Hoy vamos a ver qué pasa. Esos fanáticos de Don Omar están, tú sabes, están más estrésicos que cuando te van a dictar sentencia en un juicio. Hay que ver. Tienen un estrés encima, ¿sí? ¿Con qué vendrán? Ay, me destruirán el mío. Oye, son bien intensos. Están los fanáticos de Don Omar buscando las excusas para ripostar. No, mira, me siguen en Twitter. Fanáticos de Don Omar son un chiste, ¿viste? A este, Pamelita. Son intensos, se lo viven este poquito. Defiende más a Don Omar que a sus hijos, a su madre. Ay, mi madre. ¿Qué barbaridad, yo chipi, ¿oíste, Pamelita? Ay, pero déjalos quietos, que son fanáticos. ¿Fanáticos? Estos tipos tienen que inventarse otra palabra. Fanáticos. Déjalos quietos, que te buscas problemas. Oye, Pamela. Sí. Ali. Dime. Oye, ¿vieron a esta modelo? Chico, deja eso. Para ya. Te lo ruego. De verdad. Necesito que te detengas. Ya. Esta modelo estaba en este concierto. Chico, no. Interrumpiendo a la cantante. Y yo vi el video y interrumpe a la cantante. No. Interrumpiendo a la cantante. O sea, la pobre cantante tratando de cantar y la canción, ¿verdad? Uh-huh. Y la modelo agarrándola y abrazándola. Yo, pero nena, ¿estás aquí? ¿Pero un concierto? Sí. Pero así como, pero no sé, no lo he visto, como de vergüencita ajena, Potoquín. Algarete, Pamelita, algarete.
estas famosas, ¿verdad? Y que tienen que calmarse, estas modelos llamando la atención para que las mencionen en el escenario. ¿Qué tú ves a esos famosos que están buscando de la vista el cantante en los conciertos para que el cantante lo mencione? Qué mala costumbre, para que lo saluden desde tarima. Pero qué mala costumbre, mire, disfrute el concierto, canto de chaja y canto de chajo y canto de hombre. Pero espérate una cosa, esta persona estaba interrumpiendo a una cantante en medio de un concierto. Interrumpimos la programación. Así no, estaba ella, no interrumpiendo ser. Programación del concierto. Eso no procede. Pero y la gente no le decía nada. Ay, no, es que es una cosa bárbara de este Pamelita, ¿viste? Ay, dime, abrazando a la cantante como si fuera un peluche. ¡Qué incordia! Sí, mira, abrazándola como si fuera un muñequito. ¡Qué incordia! Sí, como si fuera Mickey Mouse en Disney. Ay, oye. No puedo creer eso. Tengo chisme. Suelta. Zumba. Háblame. Cuéntamelo todo. Esta famosa que creo que, tú sabes, ya cumplió sus 60 décadas, tiene 60. Una famosa que es 60. Espérate, que me estás enviando una foto. ¿De quién? De la modelo esa, apretujando a la cantante en medio del concierto. Es verdad, no puedo creer que... Pero es terrible. Ay, vine, brother. ¿Qué? Es que te digo, mira. Quieren llamar la atención a como de lugar. Acojo. Su pajito que se ofenden. Ey, después no te miran. Oye, Ali. Dime. Esta famosa que creo que cumplió ya como 60 décadas ya. O sea, tiene 60 años ya de vida. 60 décadas, tiene 600 años. Tiene, ¿sabes? Que llegó a la... ¿sabes? Llegó a los 60 años. Ajá. 6 décadas, Potoco, 6 décadas. Sí, 6 décadas, Ali. Pero sube fotos y videos que se cree que tiene 21. ¿Oh, sí? Chacho, no, no se reconoce. Sesentona ya, se nota. Pero hay sesentonas que se ven bien. Bueno, como Madonna, puede ser. ¿Otro, no hay otro ejemplo? Por favor, Pamela, este otro ejemplo. Madonna está embarata, ¿oíste? Madonna está, muchacho. Bueno, que la pusieron en el presupuesto de autoridad carretera, ¿quién pierde? Bajito. Mira, pero Potoco, hay sesentonas que se ven bien. Chacho, sí, pero esta está es barata. Chacho, bueno, está tan barata que la metieron, tú tienes que pagar el seguro compulsorio cada vez que vas a sacar el malvete el cajo. Sube, bajito. Mira, pero sube fotos a lo loco. Sí, como si una nena de 21 años y tiene 60. Está irreconocible. Irreconocible. Oye, pero terrible, ¿viste? Ustedes la conocen. Y es tu Sai, Ali, es tu Sai. Ajá. Sí, tú sabes. Esa de qué, chacho, esa de sí. Tiene bien canosa, que te gusta que te la pongan en la cara. Eso, canosa. Pero ¿qué te pasa a ti? Canto estúpido, puerco. Para la voz. Ay, ¿qué pasa contigo, chico? ¿No te lo buscas? Esa mayor Cali en la carota. Cállate. Echa esa empolvada para allá. Cállate la boca, Potoco, ¿no te lo buscas? Tiene buen cuerpo, Ali, es una buena galla. Está bien, pero ¿qué hizo? No hizo nada, que puñi. Okay. Que se trata esa cara en Instagram, en la G, y no parece ese 60 Ali. Bueno, pues, adiós, porque se pone este filtro y cosas. No, se va lo loco con la fotita. Ay, galera. Sí, tú le coges esos muslos a Ali y te los pones a temblar, ¿oíste, Ali? Pero ¿cuál es la cuestión de este? ¿Dónde lo busca Potoco también que iba? Te coges la canosa esa. Pero tú sabes, Ali, se sentona sabrosa, Ali, ¿sabes? Está bien. Oye, agradecido, Ali, por lo que hiciste por mí. Agradecido por lo que hice por ti. ¡Me escribiste un poema! No, yo no te he escrito nada, o sea, tan charlatán, sucio. Un poema de Ali para la jevita sesentona que se cree de 21, Ali. La sesentona de Zacatá. Ahí está. Ahí voy. Esta noche tenemos planes de lo que haremos. Yo voy. Es que como me lo escribió Ali, lo estoy leyendo ahora. Sí, ¿no? Lo escribí yo, desgraciado. Pues sucio. Ahí está, esa es la que allá voy. Ahí voy. Uh-huh.
Así está, dice. Esta noche tenemos planes de lo que haremos. Yo me encargo para ver si es verdad lo que dicen, que gallina vieja da buen caldo. Está decente, está decente. No importa la edad que tienes, porque para mí tú eres la más linda. Daría lo que sea por besar esos pellejos, aunque cuando te desnude los gajos te guindan. Gracias, Ali. ¿Sabes qué? 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 ¿Sabes qué?